Okay. Buenas tardes. Okay. Sí, gracias por avisarme. No había fijado, estaba apagado el micrófono. Bueno, les había comentado así rápidamente que hoy lo que vamos a hacer son dos cositas. Vamos a revisar unos cuantos ejemplos de derivadas de distribuciones y vamos a ver un par de propiedades algebraicas sobre la función delta de Dirac, y con eso vamos a terminar nuestro estudio de distribuciones en sí. Entonces, vamos a empezar primero calculando la derivada de la función delta de Dirac. Entonces, o bueno, de la distribución que comúnmente llamamos función delta de Dirac. Entonces, vamos a ver. Si nuestra función delta de Dirac usual es esta, entonces su derivada sería o se representaría algo así. ¿Y cómo la calculamos en el sentido de distribuciones? Entonces, en el sentido de distribuciones, nosotros vimos que si queríamos analizar qué era esto como distribución, porque ya sabemos que existe, porque todas las distribuciones tienen derivada. Entonces ya sabemos que eso existe y que es una distribución. Lo que queremos ahora es ver qué le hace a las funciones de prueba. Entonces, tenemos la derivada de la función delta de Dirac, que está concentrada en cero, ¿okay? Aplicada a una función de prueba phi. Según lo que estudiamos ayer sobre la derivada de una distribución, perdón, lo que estudiamos el martes sobre la derivada de una distribución, esto es menos el efecto de aplicar la distribución sin derivada a la derivada de la función de prueba. O sea que el efecto de la derivada de la delta de Dirac es menos la derivada de la función de prueba evaluada en cero. Y como básicamente las distribuciones, uno las define a partir de qué le hace a la distribución de prueba, entonces prácticamente esta es la derivada. ¿Okay? Entonces, recordemos eso, que cuando nosotros queremos encontrar una distribución, tenemos que centrarnos en qué le hace a las funciones de prueba. Y en este caso, la derivada de la delta de Dirac, lo que le hace a las funciones de prueba es que las evalúa en cero, mejor dicho, devuelve el negativo de la derivada de la función de prueba evaluada en cero. Y esto ocurre para toda función de prueba en R. Entonces, prácticamente, si quisiéramos dar como respuesta, la derivada de la delta de Dirac en sí es esto, igual a esto. Esa es la derivada en el sentido de las distribuciones. Ok, y de esto platicamos un poquito también sobre cómo serían derivadas de orden superior para una distribución, pero pues básicamente, dada una distribución F, la enésima derivada de la distribución, que lo vamos a denotar así, ¿a qué va a ser igual? Bueno, se define a partir de qué le hace las funciones de prueba. Entonces, la enésima derivada aplicada a la función de prueba es exactamente igual a menos 1 a la n, porque cada menos 1 aparece según cuántas veces derivemos la distribución. Porque pues se van a ir multiplicando menos por menos cada vez. Entonces, menos 1 a la n por el resultado de aplicarle la distribución original sin derivar a la enésima derivada de la función de prueba. Y nosotros sabemos que la función de prueba tiene enésima derivada porque pues escogimos un conjunto de funciones de prueba en el cual pues las funciones tienen infinitas derivadas.
Ok, entonces, ¿y cuál sería este resultado? Pues en sí no hay. O sea, no hay como una expresión. Si esta fuese la función delta de Dirac, pues sería la enésima derivada evaluada en cero, por menos 1 a la n. Pero como esta es una distribución cualquiera, entonces la enésima derivada, pues es simplemente esto para toda función de prueba. Fin. Entonces, esta es la derivada de la función delta de Dirac y esto es cómo calcular derivadas de orden superior. Entonces, vamos a hacer ahora una serie de ejercicios. Vamos a poner en práctica el cálculo de derivadas de distribuciones. Entonces, el hecho de saber que nosotros podemos sacar derivadas de distribuciones nos permite en realidad calcular derivadas de funciones que normalmente no tendrían derivadas, como por ejemplo la función de Heaviside. Esta función no tiene derivada porque es una función discontinua, tiene un salto en x igual 0. Sin embargo, en lugar de encontrar una derivada ordinaria, podemos encontrar una derivada en el sentido de las distribuciones, es decir, encontrar una derivada para la distribución generada por la función de Heaviside. Entonces, la noción es esta. No es la solución en sí, solo es la idea de lo que vamos a hacer. Nosotros usualmente estamos acostumbrados a tomamos una función, la derivamos y obtenemos f'. Eso es lo típico. ¿Okay? Entonces, eso es lo normal. Ahora, cuando la función no tiene derivada, lo que necesitamos es más o menos inventarse un camino, porque no hay derivada en el sentido usual. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de f, construimos la distribución generada por f. Aquí sí podemos derivar, entonces calculamos la derivada en el sentido de la distribución. Y pues técnicamente nosotros no tenemos o no podemos construir un acceso a f', porque no existe f'. Pero lo que sí podemos intentar hacer es intentar encontrar una función que vamos a llamarle g, que de cierta manera genere esta distribución. Entonces aquí podríamos decir que g sería la derivada en el sentido de las distribuciones de f, aunque f no tenga derivada originalmente. Entonces es como son casi las derivadas en sí, solo que no derivada de forma usual, sino que levantamos las dos funciones a distribuciones y resulta que sus distribuciones sí tienen esa relación de que una es la derivada de la otra. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a hacer. No tenemos derivada para la función de Heaviside, pero vamos a encontrar una derivada a su distribución y encontrar una función que más o menos genere esa misma distribución como tal. Entonces, solución. Recordemos que la función de Heaviside era tal que es 0 para x menor que 0 y es 1 para x mayor o igual que 0. Déjenme corroborar solamente si el donde iba el igual. Ver. Sí, así está bien. Bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que nosotros vamos a crear es que no vamos a calcular la derivada de la función de Heaviside, sino tenemos la distribución, o mejor dicho, esta función genera la distribución FH, o sea, la distribución generada por la función H, que está dada por
Y aquí describimos el efecto que hace FH sobre una función de prueba. Y en este caso, pues dijimos que era la integral de menos infinito a más infinito de h de x por phi de x. Para toda phi, que es función de prueba. Bien, esta es la distribución generada por la función de Heaviside. Ahora vamos a derivarla. Entonces, tenemos que FH prima es la distribución generada por, perdón, generada por, no es, es la distribución dada por, y pues aplicamos las reglas que hemos ido aprendiendo desde la última clase. Entonces, el efecto de la derivada de FH sobre una función phi es menos el efecto de FH a la función phi. O sea, es menos la integral, perdón, la función phi prima, menos la integral de menos infinito a más infinito de la función de Heaviside h de x por phi prima de x. ¿Y qué sucede? Nosotros podemos calcular esta integral. Podemos calcularla de la siguiente forma. Veamos que esto es igual que o es igual a y bueno, nosotros podemos partir la integral desde menos infinito a cero y de cero a más infinito porque en ese dominio conocemos bien cuál es el comportamiento de H. Entonces, esto es igual a menos la integral de menos infinito a cero menos de cero a más infinito. Ahora, ¿qué sucede? En este dominio de menos infinito a cero, esto es cero. Y en este dominio de cero a más infinito, esto es uno. O sea que lo que me queda es menos la integral de cero a más infinito de phi prima de x. Ahora, ¿qué sucede aquí? Bueno, tengo la integral de una derivada. O sea que básicamente esto es phi de x menos evaluado desde x igual 0 a x igual infinito. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente no estamos evaluando en infinito, sino la tendencia de x hacia infinito. Ahora, como la función phi es una función de prueba, que sea una función de prueba significa que tiene soporte compacto. Eso significa que a partir de cierto punto en los reales, tanto en dirección hacia menos infinito como en dirección de más infinito, en algún punto la función es idénticamente cero desde ahí hasta el infinito. O sea que sabemos que hay un número L, por decirlo así, a partir del cual phi de L o phi de X para X mayor o igual que L, la función va a ser cero. ¿Okay? Entonces prácticamente nos queda algo así, menos phi de infinito, así entre comillas, más phi de cero. Y pues, como les decía antes, como el ser de soporte compacto significa que a partir de un punto
la función vale 0. Entonces, cuando hagamos la tendencia hacia infinito, esto se va a ir a 0. Porque ya es 0 desde mucho antes de llegar a infinito. Entonces, lo que nos queda es que, para ponerlo acá, entonces, la derivada de la distribución generada por la función de Heaviside es phi de 0. Pero nosotros conocemos de otra, de una distribución específica que lo que hace es evaluar la función en 0. Y eso es exactamente lo mismo que hace la función delta de Dirac, centrada en 0. Y como las distribuciones solamente se definen por lo que le hacen a las funciones de prueba, y esto de aquí se cumple para todo phi, que es función de prueba, prácticamente entonces podríamos decir que la derivada de la función de Heaviside en el sentido de las distribuciones es la función delta de Dirac. O sea que aquella pequeña incursión que hicimos en el cual concluimos que prácticamente la derivada de la función de Heaviside parecía ser la función delta de Dirac, porque teníamos prácticamente cero a ambos lados de cero, y en cero teníamos algo indeterminado por un lado e infinito en el otro, pues aparentemente eso se va, o esa apariencia que nosotros hemos visto, deja de ser apariencia y se convierte en un hecho, simplemente que hablando en el sentido de las distribuciones. Esta función no tiene derivada, pero en el sentido de las distribuciones sí, y es la función delta de Dirac. Okay, la situación en este caso es que no tenemos, por ejemplo, lo que les decía aquí, una función g que me generará esto de acá arriba. En este caso no, pero pues lo que sí podemos decir es esto. Y como al final de cuentas lo que se nos pidió es la derivada en el sentido de las distribuciones, pues básicamente ahí está. Vamos a hacer un segundo ejemplo. En este caso vamos a derivar ahora en la función valor absoluto. Entonces encuentre la derivada en el sentido de las distribuciones de f de x igual a valor absoluto de x. Ok, entonces sabemos que esta función no tiene derivada en todos los reales, porque en cero tenemos un pico. Sin embargo, sabemos más o menos cómo se vería la derivada. De nuevo, este es solamente un pequeño comentario. Si pudiéramos hacer la derivada de forma puntual, o sea, a pesar de que tiene un pico ahí, diríamos que es igual a 1 para x mayor igual que, perdón, para x mayor que 0. Diríamos que es indeterminado. Para x igual 0, y diríamos que es menos 1 para x menor que 0. Si tuviéramos que calcular derivada punto por punto, esto es lo que diríamos, que va a ser 1 para los positivos, menos 1 para los negativos, y va a ser indeterminado para x igual 0. Entonces, esto es lo que diríamos punto por punto. Ahora vamos a darle un sentido. Vamos a ver qué resulta
que aunque esta función no tiene derivada usual en el sentido de las distribuciones, prácticamente esta sería la derivada. O sea que vamos a llegar al punto en el cual la derivada de la distribución generada por esta, por el valor absoluto, es la derivada de la función, perdón, es la derivada de la distribución generada por esta función de aquí. Entonces vamos a ver, vamos a hacerlo de forma usual. Y es que primero vamos a construir la distribución generada por F. Está dada por vamos a llamarlo F sub F, y está dado por esto. Lo que le hace a la función de prueba es menos, perdón, aquí estoy derivándolo de una vez, era solamente así. Lo que le hace a la función de prueba es la integral de menos infinito a más infinito del valor absoluto de X por phi de X. Eso es lo que le hace a las funciones de prueba. Bien, entonces ahora vamos a derivar esta distribución. Su derivada estaría dada por entonces es esta prima, lo que le hace la función de prueba es menos lo que la función, la distribución original le hace a la derivada de la función de prueba. O sea, menos la integral de menos infinito a más infinito de el valor absoluto de X multiplicado a phi prima de X. Y bueno, el resto va a ser intentar describir el resultado de esta integral. Entonces vamos a ver. Sabemos que el valor de X va a cambiar, perdón, este valor absoluto va a cambiar dependiendo si estamos en positivos o negativos. Entonces esto me va a dejar la integral desde menos infinito a cero de X por phi prima de X menos la integral de 0 a más infinito de X por phi prima de X. ¿Sí? Eso es en esencia lo que tenemos. Básicamente cuando está en la parte negativa, este menos se cancela con el que saldría de aquí, y en el otro pues no hay menos que se cancele. Ahora lo que tenemos que hacer es una integración por partes en cada una de estas, donde obviamente lo que nos interesa derivar es la X y lo que nos interesa integrar es la phi. Entonces vamos a hacerlo aquí en pequeño. U va a ser X, U va a ser dx, y dv va a ser phi prima de X dx, y v va a ser phi de X. Y lo mismo con el otro. Realmente es la misma integral, solo que en dos dominios diferentes, así que podemos usar la misma integración por partes. Entonces esto nos va a quedar, para la primera integral, la de la izquierda, nos va a quedar X por phi de X evaluada desde X igual negativo infinito hasta cero. Menos la integral de menos infinito a cero de phi de X. Bien, y la segunda integral va a ser menos X por phi de X evaluada de X igual a cero hasta infinito
más la integral de 0 a infinito de phi de x. Bien. Ahora vamos a ver. Resulta que cuando x es igual a 0, tanto en esta primera, en este primer el término, como en este segundo de aquí, cuando x es igual a 0, vale 0. Listo. Ahora, ¿qué pasa con los infinitos? De nuevo, como la función phi es una función de prueba, tiene soporte compacto, lo que significa que a partir de un número, esta cantidad es 0. Phi de x es 0. Entonces, ¿cómo analizamos la tendencia ahí? Bueno, yo tengo un número x que va creciendo, pero siempre está multiplicado por 0 antes de llegar al límite. Entonces, por mucho que x sea muy grande, al estar evaluado, al estar multiplicado por 0, el resultado va a ser 0. Así que todo este producto es una secuencia de ceros, y si yo lo hago tender ya sea a menos infinito o a más infinito, el resultado va a ser 0. Entonces, esto de aquí son ceros. Y lo que nos queda es menos la integral de menos infinito a 0 de phi de x más la integral de 0 a más infinito de phi de x. Desgraciadamente, estas dos integrales no se pueden juntar en una sola. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es esto. Podemos decir que esto es igual a la integral de menos infinito a más infinito de g de x por phi de x. Donde esta función g de x no es otra cosa que algo así. Por ejemplo, que sea igual a 1 cuando x es mayor o igual que 0, que sea igual a menos 1 cuando x sea menor que 0. Fíjense que si usted coloca g de esta forma, entonces al momento de separar esta integral, según los valores de g, lo que le va a quedar es exactamente esto de arriba. Le va a quedar menos la integral de menos infinito a 0, y le va a quedar más la integral de 0 a más infinito. Así que prácticamente esto de aquí, como esa es una función g, esto es igual a la distribución generada por esta función de aquí. Ok, entonces, vea lo que tenemos. La derivada de la, en un sentido de las distribuciones de la función valor absoluto, en esencia termina siendo la distribución de la función generada por esta función. Perdón, de la distribución generada por esa función. Ok, ahora vamos a ver. Entonces, vamos a ver. La derivada de f de x igual al valor absoluto en el sentido de las distribuciones es g. Pero fíjense que hay un pequeño detalle. Y es que el hecho de hablar, de que estemos hablando en el sentido de las distribuciones, nos da para algo más, porque realmente nosotros dijimos que esto se cumplía para g, pero de hecho no es la única función. Veamos que
esta derivada, o no voy a irme tan atrás, estas dos integrales también son iguales a esto. O sea, también es igual o genera la misma distribución que la función signo. Donde esta función signo lo que devuelve es 1 cuando x sea mayor que 0, 0 cuando x sea igual a 0 y menos 1 cuando x sea menor que 0. O sea que también la derivada del valor absoluto en el sentido de las distribuciones es esta función signo de aquí. Entonces puede tener más de una derivada. La respuesta es que sí. Este tipo de funciones puede tener más de una derivada en el sentido de las distribuciones. Pero ¿qué es lo que comparten todos los resultados? Y es que la función, la distribución que generan todas estas derivadas, ya sea la función signo o la función g que puse acá arriba, todas esas funciones generan la misma distribución. Entonces realmente no hay gran problema en decir que el resultado es esta función g o que es la función signo, porque las dos funciones generan la misma distribución. Entonces la importancia en el resultado de calcular derivadas en el sentido de la distribución no es tanto qué nos dio, sino cuál es la distribución que nos dio. Así que podemos usar esta g de aquí o podemos usar la función signo. Cualquiera de las dos es válida porque genera la misma distribución. Entonces, por ejemplo, cuando uno calcula, es más o menos la analogía como en este sentido. Cuando uno calcula derivadas, uno tiene que hay un montón de funciones que dejan la misma derivada. Aquí es más o menos al revés. Aquí una función puede tener varias derivadas. Con la única diferencia es que estas derivadas que se generan, o estas derivadas que obtenemos, generan la misma distribución. Y en el caso de la derivación normal, todas las funciones que tienen la misma derivada, lo que tienen en común es que difieren unas entre otras por una constante. Entonces, para todo hay condiciones, pero la situación es parecida. Derivación normal, varias funciones pueden tener una misma derivada. Ahora, derivación en el sentido de las distribuciones, una misma función puede tener varias derivadas en el sentido de las distribuciones. Ok. Y vayamos un poco más allá, entonces. Calculemos ahora la segunda derivada del valor absoluto. Okay. Calcule la segunda derivada en el sentido de las distribuciones del valor absoluto. Ok, entonces lo que podremos decir en principio, y es parte de lo que quiero que lleguemos a debatir, es que básicamente la derivada de esta entre comillas función sería cero, indeterminado y cero. Sería la segunda derivada, ¿verdad? Cero,
indeterminado, cero. Eso se parece bastante a la función de delta de Dirac. Solo que en la delta de Dirac ponemos que es infinito en medio. O sea, para x igual cero. Eso significará entonces que la derivada de la segunda derivada del valor absoluto es la función delta de Dirac. La respuesta es más o menos. Hay algo por ahí que tenemos que tener en cuenta. Y ese algo por ahí se mide en cuestión de cuál es el salto que hace uno desde en la parte izquierda a la parte derecha. Entonces aquí, por ejemplo, hay un salto de desde menos 1 hasta 1. Es un salto de longitud 2. Ese 2 va a aparecer en este resultado. Van a aparecer ambos, tanto la función delta de Dirac como ese 2. Y vamos a verlo ahora. Entonces, solución. Ya tenemos arriba cómo se construye la función, la distribución generada por la función valor absoluto. Entonces calculemos de un solo la segunda derivada de esta distribución. Esto sería igual, ya no a menos porque es la segunda derivada, así que es menos 1 al cuadrado. Es igual a la al resultado de aplicar la distribución generada por f a la segunda derivada de phi. O sea, esto, lo cual se puede descomponer de una forma muy parecida a lo que hicimos arriba. Desde menos infinito a cero, con un signo menos, x, phi prima de x. Más integral de cero más infinito de x, phi prima de x. Bien, entonces aquí nuevamente vamos a hacer una integración por partes de forma muy parecida a como lo hicimos arriba. Y esto nos va a quedar en realidad x por phi prima de x. Aquí estoy haciendo de un solo la integración por partes. X por phi prima de x evaluados de x igual menos infinito hasta cero. Y esto va con un signo menos aquí. Aquí más integral de menos infinito a cero de x, de solamente phi, mi prima de x. A ver. No, no es mi prima, es solamente prima. Listo. Y para el segundo término tendríamos más x por phi prima de x, evaluado desde x igual 0 hasta más infinito, menos la integral de 0 a más infinito de phi prima de x. Nuevamente, estos dos términos, cuando x valga 0, se van a anular. ¿Okay? Se van a anular. Y la otra cuestión es que cuando x tienda ya sea menos infinito como más infinito, esta función también se va a anular, todo este producto, porque cuando una función está en el conjunto de funciones de prueba, al ser ese conjunto sea infinito, las derivadas también están en el conjunto de prueba. Perdón, en el conjunto de funciones de prueba. Entonces, si aquí arriba dijimos que esto sí va para cero por el único hecho de que phi es una función de prueba, pues como phi prima también es una función de prueba, también debe de ocurrir lo mismo. Entonces nos quedan estas dos integrales. La integral de menos infinito a cero de phi prima de x menos la integral de 0 a más infinito de phi prima de x.
Ok, ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a ver. Ver. Ah, bueno, de hecho, tenemos la integral de una derivada. Este es, de hecho, la misma integral que tuvimos en el primer ejemplo con la función de Heaviside. Solo que no estaba exactamente de esta forma, pero es la función de Heaviside. ¿Ok? Entonces, integral de derivada, tenemos la función phi de x evaluada desde x igual menos infinito hasta 0, menos phi de x evaluada desde x igual 0 hasta más infinito. ¿Okay? Bien, entonces, phi de x cuando cuando x vale 0, phi de 0. Menos phi de x cuando x tiende a infinito, eso es 0, porque la función es de soporte compacto. De ahí, menos phi de x cuando phi vale infinito, perdón, cuando x tiende a infinito. Nuevamente 0 porque es de soporte compacto. Más phi de x cuando x vale 0, phi de 0. Y esto nos deja dos veces phi de 0. O sea que estamos, les dije que el 2 iba a aparecer. Y este es el 2 que aparecía aquí. Y la función delta de Dirac aparece porque esto de cierta manera es, esto de cierta manera es igual a dos veces el resultado de aplicar la función delta de Dirac como distribución a la función de prueba phi. Ok, y déjenme revisar una cosita más. Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Estoy seguro que lo leí, pero quiero ver dónde. Sí. Y bien, nosotros dijimos que, de hecho, déjenme revisarlo, porque me entraron dudas. Ok, sí. Bien, entonces, ahora, ¿qué sucede? Como nosotros dijimos que las distribuciones se comportaban de forma lineal, eso significa que las constantes pueden entrar o salir de la distribución, o sea, esto es lo mismo que esto. Por linealidad, se los coloco aquí incluso. Linealidad. Entonces, podemos decir que la segunda derivada del valor absoluto sería la primera derivada de la función g, que serían dos veces la función delta de Dirac en el sentido de las distribuciones. Y de hecho, aquí en lugar de g pudimos haber colocado la función signo también. Pero ahí está. Ahora, si se fijan, cuando prácticamente lo que nos queda es una distribución aquí, una distribución que no es generada por alguna función,
solo nos referimos como el resultado a esto como distribución. Entonces, en esencia, cuando nosotros trabajamos con la función delta de Dirac, no buscamos una función que genere esto, sino que simplemente decimos que este es el resultado. Y pues como ya no tenemos mucho tiempo, entonces voy a dejar un ejercicio más para que ustedes lo puedan ir practicando. ¿Y dónde está? Hay que encontrar obviamente la derivada en el sentido de las distribuciones, pero ahora es para esta función. Aquí está. Encuentre la derivada. En el sentido de las distribuciones. De f de x, que es una función seccionada, donde la primera sección es x cuadrado para x mayor o igual que 0, y que es 2x más 3 cuando x es menor que 0. Observe que esta es una función discontinua. Hay una discontinuidad de salto en x igual 0, porque la parte izquierda, que es la de abajo en este caso, termina en y igual a 3. Sin embargo, el lado derecho, que es la parte de arriba, empieza en x en y igual 0. O sea que hay un salto de 3. Así que ya les anticipo una cosa. El hecho de que ahí haya un salto de longitud 3 significa que va a aparecer un 3 delta de Dirac por ahí. En la solución les tiene que quedar un 3 delta de Dirac. Y bueno, siguiendo así un poquito intuitivamente lo que hemos visto antes, si ignoramos el salto, ¿cuál sería la derivada de esta función? Sería 2x arriba y 2 abajo, ¿verdad? Entonces, la derivada de x sería de cierta forma esta función g de x, que sería 2x aquí arriba y 2 aquí abajo. Ahora les cuento cuánto da el resultado de esto para que lo puedan calcular y así ver si les da. El truco con las derivadas que son de esta forma o que son en el sentido de las distribuciones es el siguiente. En realidad, la derivada de x va a ser igual, o mejor dicho, la derivada de la distribución generada por f va a ser igual a la derivada, perdón, va a ser igual a la distribución generada por g. A ver, como vamos de en la izquierda, bajamos 3. O sea, aquí en el lado izquierdo teníamos 3 y bajamos hasta 0, entonces aquí es con menos. Menos 3 veces la delta de Dirac. Entonces, cuando usted haga este cálculo, va a llegar a esto. Va a llegar a unas ciertas integrales que se pueden ver como el resultado de aplicar la distribución generada por esta función y menos un 3 delta de Dirac por ahí. Entonces, básicamente lo que hay que llegar es esto. A ver. Entonces, en este último caso, nosotros diríamos que la derivada de f en el sentido de las distribuciones es g menos 3 delta de Dirac. O sea que prácticamente estamos diciendo que la función delta de Dirac, diciéndolo así como función, genera la distribución delta de Dirac. Aunque técnicamente la función delta de Dirac no existe porque no es función, pero sí genera la distribución delta de Dirac. Pero en términos a notación, básicamente el delta de Dirac lo vamos a dejar exactamente igual, ya sea como distribución o como
función en términos de la notación, ¿verdad? Entonces usted llegue a esto y con esto concluye de que la derivada de f en el sentido de las distribuciones es g menos 3 veces la delta de Dirac. Y esta g se construye de esta forma, que a su vez se construye de calcular la derivada como si no hubiese una separación aquí, como si la función fuese continua. Entonces, solo para repetir por última vez y finalizar, para en sentido normal, para calcular este tipo de derivadas en el sentido de las distribuciones, para saber a qué nos va a quedar igual, hacemos la derivada de forma usual en cada uno de los términos y luego analizamos el tipo de salto. O sea, aquí pasamos desde 3 en los negativos hasta 0. O sea que tuvimos que restar 3. 3 veces delta de Dirac. Si hubiese sido al revés, entonces tendríamos un más 3. Si hubiésemos subido 3 unidades, hubiésemos tenido un más 3. Entonces siempre hay que hacer ese análisis para tener una idea de qué más o menos nos va a quedar. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a terminar por aquí. No sé si hay alguna pregunta o duda que quieran hacer antes de terminar. Sí, disculpe. Dígame. Siempre va a subir la guía que usted había mencionado. Sí. Ok, sí. Gracias. Bien. No sé si hay alguien más. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Pendientes hoy de la guía que les voy a elaborar, es pues una especie de resumen de todo este capítulo para que no se pierdan en tantas cosas que hay en el capítulo, sino que nos concentremos en lo que realmente nos interesa. Voy a hacerles esa guía y pues así ustedes pueden usarla para revisar y pues por lo demás, que tengan feliz tarde. Listo, gracias, Lee. ¿Listo? Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias. Gracias.